Me diagnosticaron cáncer, cáncer de mama. Me sacaron el cáncer, me hice la radio, me hice la quimio. Y bueno, a pesar de todo, empecé en el año pasado con este grupo, con mis amigas, a poder apoyar a esas personas que también que padecen esta enfermedad y no tienen recursos. Sí, hoy el objetivo de la charla era darle un cierre al mes de Octubre Rosa, un cierre de las actividades que se realizaron en conjunto con las chiquilinas que integran el grupo Río Branco Unido contra el Cáncer. El objetivo de la charla es promover que las mujeres y los hombres también, porque ya el tema de que el cáncer de mama es solo cosa de mujeres, no, los hombres también pueden tener cáncer de mama. Es menos común, pero puede suceder. Es menos común, sí. Pero puede suceder, no es excluyente de los hombres. Entonces, trabajar eso, ¿no? Que conozcan su cuerpo, la autoexploración, el autoexamen de mamas, la mamografía anual como corresponde, pero el enfoque está en lograr que las mujeres identifiquen, mujeres y hombres identifiquen los factores de riesgo modificables, ¿ah? que puedan modificar esos factores de riesgo que son predisponentes al cáncer de mama, y también poder alcanzar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de la enfermedad. El diagnóstico precoz, digamos con un autoexamen, por ejemplo, se puede hacer y favorece muchísimo a que la enfermedad sea más fácil, que no cause de repente un cáncer avanzado. Exactamente. El autoexamen de mamas ya nos va a estar prendiendo como una alerta de que si me siento algo diferente, de concurrir de una forma oportuna al médico, y el médico va a indicar los estudios correspondientes para así realizar el diagnóstico de una forma lo más pronto posible. ¿Aumenta muchísimo la probabilidad de vida? Sí, sin duda. Nosotros decimos que el cáncer, cuando es identificado, diagnosticado precozmente, tiene 95% de chance de cura. Entonces, ahí está la importancia de que sean detectados precozmente.